Hola, Rodisa. ¿Has visto a Gilman? ¿Está en colación? ¿Necesita algo? Sí, unas toallas. Espérate un poquito. ¿6-0? Sí. Vale, gracias. ¿Tenista? Papá. ¿Pero qué estás haciendo nuevo acá? Tan tonto, o sea, eras tú la que estaba en los sueños arriba del escenario. Claro, pues, pero ¿qué significa esto? Dime, dime, pues. Ah, no, dime la verdad, pues, Danitza. Pero papito, no me pegues, por favor. No, pero ¿qué estás haciendo acá? Dime, por favor. Me gané un concurso. ¿Un concurso? ¿Qué concurso? Un concurso de la revista TV y Manía para trabajar en la teleserie. Ah, ¿para trabajar en la teleserie? ¿Pero quién te dio permiso? ¿Tu madre? No, nadie. Ah, nadie. Ya, sáquete la ropa una vez, por favor. Pero sáquete no, una vez. Pero no te pongas así, por favor. ¿A que no me ponga así? ¿Cómo que no me ponga? Tú vienes acá, falta de colegio para venir a ver su casa con los artistas. ¿Qué te he imaginado? No, sí que no es. Mira, agradece, por favor, que no te ponga un color. Ya, cámbiate inmediatamente. Sí, sí. ¿Cómo es posible que la Alejandrita no me haya dicho que ustedes son socios de la empresa? Porque ella no sabía nada, pues, mamá. ¿Cómo no iba a saber? ¿Qué misterio es ese? ¿Cómo ella no iba a saber que usted es gerente general, dígame? Es que asumí recién yo. Además, lo discutí con mi papá y pensamos que si le decíamos algo a la Alejandra se podía sentir mal. En eso tiene razón, Pilar. Ay, es muy difícil trabajar con parientes. Y nosotros pensamos lo mismo. Vemos, mamá, en vez de darle tanta vuelta al asunto, ¿por qué no nos vamos a almorzar por ahí tranquilamente? Oye, qué estupenda idea. Mira, yo voy a llamar a Diana inmediatamente y le decimos que nos encontremos en el club a almorzar. ¿Qué te parece? ¡Ay, regio! Estupendo. ¿Cómo que tienes que salir otra vez? Bueno, es que nuevamente se me suscitó un problema de tipo doméstico por don Nanito. Una cosa, don Hernán. Y segunda, los problemas domésticos son domésticos. Los dejas en tu casa antes de salir, ¿está claro o no? Es muy clarísimo, ya. Don Hernán, pero le prometo que va a ser la última vez. Y es que usted sabe el problema, quebrar de cabeza, que son los cabros chicos, pero no. ¿Qué pasa con tus cabros chicos? ¿Tu mujer es incapaz de controlarlos o qué? Bueno, parece que sí. No, última vez que te doy permiso una hora de trabajo, ¿te queda claro? Bien, muchas gracias, don Hernán. Mi mamá. Por primera vez hay caricias que tímidamente descubre mi piel. Uy, ¿supiste quién te regaló el reloj? No. ¿No? No. Es bien raro que una persona tenga un regalo tan caro y no diga quién es. Qué raro, ¿eh? ¿Quién habrá sido? Para mí que fue tu mamá. ¿A todo esto le dijiste que estábamos pololeando? No. ¿Por qué no? Ay, ¿tú le dijiste a tu papá?
Bueno, tampoco. Ah, a ver. ¿Y por qué no? Bueno, porque no me van a entender. Oye, ¿qué hace Robinson con esa galla? Oye, qué raro. Parece que se fueron juntos. Ah, Javiera, te estás pasando película. Ay, qué picantería, Dios mío. Miren lo que se convirtió el club. Ya vamos a empezar con la cuiquería. Ay, pero sí es cierto. ¿Qué hace el picante ese salvavidas con esa liceana que es igual de picante que él? Oye, parece que para ti todo el mundo son picantes, ¿eh? No, fíjate, no todo el mundo. Mejor me voy a ir. Sí, yo también me voy a ir a mi casa porque no soporto el club con la televisión metida adentro. Chao. Sí, la llamé a su casa, pero resulta que la Perla se mandó a cambiar a Buenos Aires. Con Guillermo Carter, anótalo. Ay, mamá. En todo caso, ya hablé con Jaime Benavente. La Manuela la quiero fuera del matinal y, por supuesto, fuera de la teleserie. No me diga. ¿Vas a echar a la Manuela Phillips? ¿No te parece como mucho, Paula? Perdóname, ella dejó botar las grabaciones, un irresponsable. Pero tenía apenas dos escenas. ¿Sabes qué me extraña que tú estés defendiendo, Verónica? ¿Qué tiene? Es una compañera de trabajo, ¿no? Se fue con tu exnovio. No hace ni 15 días que tú terminaste con él y se mandan a cambiar juntos. Córtala. Exactamente. Oye, si la Manuela se le ocurre irse con ese latero a Buenos Aires, el problema de ello, pero no es problema suyo, pues, Verito. ¿Y cuéntame cómo anduvo la grabación? Bien, todo bien. Tu padre. No le avisamos que íbamos a almorzar aquí, Verónica, pobrecito. Mira, desde que estamos grabando, se lo pasa solito, solito en la casa. Sí. Con todo lo que me has contado, María Flores, estoy convencido que la Pilar Lynch está rodeada de enemigos. ¿Usted cree, profesor? Estoy convencido de eso, partiendo por la servidumbre. ¿Pero qué me dice de su ex marido, por ejemplo? Ah, ese otro caso. Imagínate un ex marido que viene del extranjero. Uno no sabe a qué. Esto tiene todos los ribetes de una historia policial. ¿Usted cree, profesor, que la Pilar Lynch está en peligro de muerte, que alguien quiere asesinarla? No, me estoy dejando llevar por la imaginación. Son solo conjeturas, no te preocupes. Profesor, el asesino puede estar en este edificio. No, te digo que es mi imaginación de escritor. Así me gustaría escribir, ¿te das cuenta? Sí, en realidad. ¿No? ¿Se imagina, profesor? Ahí sí que escribiríamos la teleserie. Ay, oh, con todo este entusiasmo se me enfrió el plato. Mira. ¡Rita! ¡Rita! Rita, por favor, retíreme el plato, está frío. Caliéntemelo, por favor. El mío también. ¿Y qué le voy a calentar? Mire si se comió todo. Caliéntele el plato, Rita, por favor. ¡Bien, don Eladio! Oiga, ¿y la Danitza? Eso mismo quisiera saber yo, po. ¿Tú supiste que la suspendieron de clase? Ah, con razón, no la vi en el liceo. Oye, ¿por qué la suspendieron? Caja. No sé, po, pero apenas llegue esa niñita, oye, le voy a pegar una buena clara. ¿La dura, mamá? ¿En serio? Cuéntame, ¿le voy a pegar? ¿Y dónde le voy a pegar? No sé, el tonto, ¿cuándo les he pegado yo? Ya no digáis lecera, ¿o? ¿No es que el Dante va a creer que en esta casa hay violencia intrafamiliar? ¡Uy, papá! ¿Pero qué está haciendo usted aquí, oiga? Mire, no vengo por mí, mijita, sino que... porque la familia está primero. ¿Ah, sí? ¿No le da vergüenza hablar de la familia? Pero, mire, ¿y por qué viene con la Danitza? Bueno, de eso mismo te quería hablar, pues. La pillé infragante. ¿La pilló en qué? Sí, la perra estaba en la tele, pues. ¿En la tele? Sí, ahí en la tele, sí, andaba vestida y pintada como mono, pues. ¿Pero dónde? En el club, pues, mijita, trabajando en la teleserie, pues, de actora. De actriz. ¿Y qué dije yo? Ya, da lo mismo, ¿es verdad o no es verdad eso? Sí, pues, es verdad, soy actriz. ¡Ay, es tan cínica! Miren, ¿qué hace esa mujer antipática parada sola ahí? ¿Quién es? Es la mujer del presidente del club. Diana Balbontín de Renaz. Ay, con nombre y apellido, Verito, ¿cómo sabe todo eso? Porque la conocí la otra noche en la casa de la Pilar Lynch. Cuando te arrancaste al patio con Martín. Miren qué grupo más distinguido viene ahí. Hola, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, Álvaro. ¿Cómo estás, Paola? Bien, muy ¿cómo bien. ¿Cómo va todo? Hola, ¿qué tal? Hola, hola, buenas tardes. Tienes que ir a ver las grabaciones, te va a encantar lo lindo que se ve. Claro. ¿Vamos, Álvaro, por favor? Sí, claro, permiso. Claro, adelante. Hola, Verónica. Hola. ¿Qué tal, Paola? Hola. Tú tienes que ser el famoso Martín Page.
Ay, ya era hora que nos conociéramos, Gisela Bonfanti. Ah, la madre de Verónica y gran actriz. Qué chiquillo tan encantador. Ay, nada que ver con su madre. Vamos, Martincito, lindo, ¿eh? Que nos están esperando Álvaro y la Dianita. Permiso. ¡Claro, el tremendo favor! ¡Te estáis haciendo pasar por mí! ¡Pero si tú me lo pediste! ¡Pero no así! ¡Pues te estáis mandando las partes! ¡Resulta que la actriz soy yo! Oye, para que sepáis, lo hice bastante bien. La señora Gisela hasta me felicitó. ¿La vieja? ¿Te pusiste de buena con la vieja? Hicimos una escena súper bonita y el Antonio Blanco me besó. ¿Te besaste con el Antonio Blanco, fresca? ¡Oye, pero si era una escena! Y la repetimos hartas veces. Nunca más vas a ir a actuar, ¿entendiste? Lo siento, me gustó mucho. Te prohíbo que vuelvas a actuar, ¿escuchaste? ¿Y tú qué vas a hacer? ¿Vaya a ir con ese moretón? No, no voy a ir, pero tú tampoco vas a ir. Disculpa, pero tengo muchas escenas que aprenderme para mañana. Ahora entiendo por qué la suspendieron de clase, fíjate. ¿Cómo? ¿Que la suspendieron? Sí, tiene que haber sido por esta cuestión de la teleserie. ¿Cómo? No, no, eso sí que no, mijita. Por favor, no me digas ese tipo de cosas. Yo no quiero tener niñita inútil en la casa, pues. No, el liceo está primero, pues. Sí. No, tú me conoces a mí, pues, mijita. Si no es por el liceo, ¿qué hubiera sido yo? Un pobre ave, pues. Y no hubiera sido el salvavidas de Santiago Sporting Club y junto con eso el recordman de travesía marítima, pues. Ya. Bueno, ya. Entonces tenés que ir a hablar al canal, pues. Pero por supuesto, Leonel, por supuesto, mijita, que para mí eso. Voy a hablar con la señorita Paula y... porque ella es la que está a cargo de todas estas cuestiones. ¿Qué tienes que estarle preguntando a esa tipa que cómo le está yendo? Es un mínimo de cortesía, linda. Oye, y ella lo invita a venir a ver aquí las grabaciones. ¿Qué te parece, Pilar? Oye, este no es recinto únicamente para socios. Pero por supuesto... Oye, entonces, ¿qué están haciendo aquí estas tipas muy sentadas almorzando? Ay, ¿qué quieres, linda, que las eche? Oiga, ¿sabe que no le he contado? Pero es que fuimos a conocer la oficina de Gerardo y Martín. Formidable la oficina. Ay, qué bien. Fíjate, Dianita, oye, que Martín es el gerente de la nueva empresa de Gerardo. Y esta tipa que se lo quiere agarrar. Mamá, no empecemos con el mismo cuento, por favor. Ah, ya. A ver, permiso. ¿Qué pasa, Martín? No pasa que no soporto a mi mamá. Si ustedes me disculpan, yo voy a almorzar a otra parte. Martín, venga para acá. Perdón. ¿A ustedes les importaría mucho si yo me siento con ustedes? Te juro que no sé qué andaba haciendo tu mamá aquí en la oficina. Sí, me dijo que andaba acompañando a don Gerardo. ¿Acompañando a Gerardo Peich en qué? Y qué extraño, ¿por qué andaba con un enorme retrato de él? Bueno, de Gerardo Peich se puede esperar cualquier cosa, ¿no? ¿Por qué hice eso? Cualquiera pensaría que lo conoce hace mucho tiempo. Bueno, no me hagas caso. No es por nada, señora Trinia, pero yo creo saber la razón que tiene don Gerardo para venir a esta oficina. ¿Cuál razón? Usted, pues. Si él está muy interesado en usted, se le nota. Don Gerardo. Fideos con huevo frito. ¡Otra vez! Es que no hay otra cosa, pues, don Gerardo. Pero es que yo no puedo comer todos los días lo mismo, pues, Bernardo. Es que yo no le puedo traer otra cosa, pues, don Gerardo, porque no hay otra cosa. ¿Dónde está la Pilar? Salió. Pero que cuando no está ella, parece que no se cocina en esta casa. Bueno, una cosa así más o menos. ¿Cómo que más o menos? ¿Es o no es así? Sí. Por Dios, qué falta de consideración. Se olvidan que yo soy un invitado en esta casa. Oye, ¿tú vives en Nueva York? Yo vivía. Ah, vivía. ¿Y sí. Te piensas quedar aquí en Santiago? Yo creo que sí. Lo que pasa es que el papá de Martín está instalando una empresa acá en Chile, ¿cierto? Sí, sí. Y Martín va a ser el gerente. Es que tu padre es un hombre muy rico, ¿ah? ¿Eh? Oye, y muy encantador. Sí, tuve la suerte de conocerlo el otro día en mi casa, me encantó. ¿En su casa? Sí, fue a ver a la Verónica, ¿cierto, Verito? Sí. Sí, claro. Se moría de ganas de conocer a la Verónica. Oye, a la que no quiero conocer por ningún motivo es a tu señora madre. Mamá. Me han dicho que es muy maleducada. ¿Qué me mira tanto esa mujer, oye? Bueno, esa es la madre de la Verónica Alfaro. No, sí, es una actriz lo más ordinaria que hay. Oye, ¿no te
mediten un poquito. Ya vuelvo. En Nueva York, qué fascinante. Lindo. ¿Qué pasa, mamá? Quiero volver a la mesa con los Renato. No, estoy perfectamente bien acá. ¿Se me ha educado ya? No. Pero déjelo, por favor. Estamos tan entretenidas con su aventura en Nueva York, ¿cierto? Perdón. Le digo que lo estamos pasando fantástico con Martín. La verdad es que yo no sé lo que hacen ustedes aquí, porque esto es reciente para socios. El comedor para los empleados está en otra parte. Hola, Valeria. ¿Alguna novedad? Sí, el señor te está esperando. Buenas tardes. Buenas tardes. Robinson Torres, salvavidas del Santiago Sporting Club y campeón nacional de travesía marina. ¿Sí? Bueno, necesito hablar una palabrita con usted. ¿Sobre qué sería? Fíjese que estoy un poquito apurada. Bueno, acerca de mi hija. Trabaja en la teleserie. Ah, ¿su hija es vestuarista o algo así? No. Es actriz. A ver, yo creo que tiene que estar por aquí. Bueno, sí, efectivamente el apellido de la niña es Torres. Sí, lógico, es mi hija, sí. Y dígame, ¿cuál sería el problema? Señorita, mire, resulta que ella es una excelente alumna en el colegio, pero ahora me la suspendieron con esto de cómo está trabajando la teleserie. Bueno, mire, la verdad es que nosotros cuando contratamos niños o menores de edad, exigimos que esto no afecte su rendimiento escolar, ¿me entiende? Lógico, y eso su señora lo sabe perfectamente bien. ¿Mi señora? No, ella no sabe nada, no. No, claro que sí, si ella estuvo de acuerdo y ella firmó el contrato. Mira, aquí está la firma. ¿Vilma? Vilma, sí, su señora. No, sí. Yo reconozco que estoy orgullosa de ti. Total, no cualquiera se gana un concurso para actuar en la tele. Pero los estudios están primero, pues, mijita. Mira, yo me moriría de vergüenza hoy si el día de mañana alguien tratara a una amiga de ignorante. Sí, yo sé, mamá, pero nunca me he sacado malas notas. Dígame, ¿cuánto la ha dejado en vergüenza? No, sí, eso no. Pero ya ves tú que te suspendieron, pues. Pero no por las notas. Pero ¿y entonces por qué fue? Porque yo tenía que ir a grabar y el pesado del señor Poblete no me quería dar permiso. Ah, por eso te suspendieron. Me tuve que escapar nomás porque estaba todo el mundo esperándome, la Paula Green, las maquilladoras, los actores, los camarógrafos, todos me estaban esperando, a mí nomás. ¿En serio? Sí, por mamá. Mamita, yo te juro que puedo hacer las dos cosas. Y si me va mal en el colegio, me salgo al tiro de la tercera. Podría ser. Gracias, mamá. Ya, patira. ¿Sabes? Ahora voy a tener clases de actuación con la Verónica Alfaro. ¿Con la Verónica Alfaro? ¡Suelta! ¡Qué vieja tan odiosa! ¡Mira que tratarnos de empleadas! Pero tú no le sigas dando importancia, pues, mamá. Pobre Martín, ¿te fijaste? Se sintió pésimo. Yo no sé cómo Martín puede vivir con ella, si no la soporta. Oye, ¿y con la plata que tienen, cómo no se arriendan un departamento y viven juntos con su padre? Esto se acabó, mamá. Última vez que usted me deja en ridículo delante de mis amistades. Yo estoy acostumbrado a hacer lo que se me da la gana. Usted tiene que acostumbrarse. Está en Santiago de Chile, que aquí hay normas sociales muy rígidas. Tus normas sociales me importan un huevo. Se está poniendo mal educado, igual que la gente que frecuenta. No te preocupes, no te va a molestar más. ¿Dónde va? Voy a buscar mis cosas. Me largo. ¿Qué está pasando aquí, Martín? Me voy. ¿Dónde te vas? Asunto mío, ¿no? Está visto que tú no tienes ningún control sobre Martín. ¿Pero qué pasó? ¿Pero a ustedes dos no se les puede dejar solo? Pasa que me cansé de soportar la insolencia de la mamá. Yo no te voy a rogar, Martín, ni te lo sueñes. Yo no te voy a pedir que me ruegues tampoco, permiso. ¡Ya pues! ¡No puedes detenerlo! ¡Ay, pero Martín hace lo que quiera contigo, oye! Situación tan desagradable. Sí, pues, muy desagradable. Todo ha sido desagradable hoy. Explícame, por favor, ¿por qué te asociaste con esa mujer, con los de allá? Mi hijo se va de la casa y tú me preguntas por mis socios, por favor. Oye, así que te fuiste de la casa de tu mamá. Es que no la aguanto más, por si esta vez trato mal a la Verónica y trato mal a la mamá de la Verónica. ¿Mm?
Bueno, pero ¿qué onda tu vieja? No sé, es medio aristócrata, cree que es especial, cree que tiene derecho a pasar por encima de todo el mundo. Creo que la culpa no es de ella tampoco, porque a mí se me ocurrió volver a la casa de mi mamá. Mentira. No, la idea fue de mi viejo. Ah, la idea fue de tu viejo. Ah, sí. ¿Tú me podés creer que él sigue enganchado con ella? ¿Pero cómo? ¿No están divorciados? Hace muchos años. Bueno, entonces... ¿Entonces qué? ¿Por qué se separaron? Ah, porque parece que hubo otra mujer. Bueno, ¿y qué vaya a hacer ahora? ¿Ahora? ¿Tú decís ahora? Sí. Bueno, de eso quería hablar contigo. En realidad estaba pensando, no sé, pues si no tenés problema en que yo me quede una noche en tu casa. Pero ningún problema, pues. ¿De verdad? ¿Para qué están los amigos? ¿Y tu vieja? Nada, olvídate. ¿De verdad? Sí, en serio. Ya, pues de ahí te devuelvo la manita. Vamos a mi casa. Ok, gracias. Martín se fue de la casa. Es un maleducado, Linda. ¿Pero y por qué se fue, mamá? ¿Por qué va a ser? Por culpa de esa chispa. Oiga, Linda, usted no me contó que Gerardo era socio de su jefa. Ay, mamá, te dije ayer. Linda, usted me dijo que iban a iniciar un negocio, no que eran socios, pues. Y sin embargo, hoy día fui a su oficina. ¿Qué oficina? Bueno, supongo que es la misma donde trabaja usted. Pero don Gerardo no trabaja ahí. ¿Cómo que no? ¿Y Martín? Tampoco. Linda, si Martín es el gerente. ¿Martín? Bueno, asumió hace poco, pero... Oiga, si yo hubiera sabido que Gerardo era socio con su jefa, le habría pedido el adelanto a él. A propósito, ¿me trajo la plata? Sí, la señora Trini me dio el adelanto, mamá. Linda, démela inmediatamente, antes que se me vaya la Bernarda. Ahora sí que estoy contenta, pues, señora. Pues yo te dije que era cosa de esperar nomás. Claro, pues, señora, pero es que yo no podía seguir estirando el elástico, pues. Ni te gusta quejarte, nomás. Debería estar contenta de haber recibido tu plata, pues. Sí estoy, pues, señora, sí estoy. Muchas gracias. Cuídala. A la que yo no veo muy contenta, eso sí, a usted, ¿ah? Ay, Bernardo, he tenido un día terrible. Oye, problemas con todo el mundo. Sin asunto, te voy a decir, incluso con mi hijo. No me diga que se peleó con el Martincito. Que apareció esa actriz. Oye, Martín, no es el mismo. ¿Cuál actriz? Esa, pues la que con el Alfano, esa sí. Ella sí. Mira, le ha dado con poner a Martín en contra mía. No sé, oye. Como si yo no me diera cuenta que a ella lo único que le interesa es la fortuna de Martín. Bueno. Como ustedes saben, el teatro es un trabajo de equipo. Por lo tanto, la confianza es algo sumamente importante. Para eso, vamos a hacer un ejercicio de confianza. Así que todos arriba, repártanse en el espacio y, por favor, armen parejas. Eso, rápido, pues, chiquillos. A ver. Yo con por favor, que alguien haga pareja con la Lorena. A ver. Antonio, tú con la Lorena. Y Miguel Ángel con María Flores. Vamos, chiquillos. Agilicemos. Bueno, el ejercicio consiste en que uno de los dos se va a echar hacia atrás y el otro lo sostiene, es decir, como desmayándose. Ojalá el cuerpo recto. Un ejemplo, Gabriel, Yolanda. Eso, ojalá no quieren hacia atrás, ¿ok? Qué pareja de tortolito, ¿eh? Sigan practicando, a ver. Lorena, ya está. Ya tírate. No me atrevo. ¿Por qué no? Es que no me atrevo porque yo a ti no te conozco y no te tengo confianza. Entonces, si tú me sueltas y yo me pego en la cabeza. Bueno, pero trato, ¿ya? A ver, María Flores, Miguel Ángel. Vamos. ¡Eso! ¡Ay, Miguel Ángel, no le pongas color! ¡Ay, de alta te pongo! Vamos de nuevo, No, es que me da miedo. Oye, Vero, no me hagas perder más el tiempo con esta tonta, ¿ya? Verito, disculpa que te interrumpa la clase, pero está mi ayudante acá. ¡Ay, Gabriel! ¡Te buscan! ¿Qué quieres? Oye, Gabo, lo que pasa es que acaban de llamar de vestuario. Tenemos que ir inmediatamente al club para ordenar toda la ropa para mañana. Oye, Rolandito, tenga cuidado con este picarón. Se las trae. Ya, no te enfrasques en discusiones. Ya, acompáñame que estamos súper atrasados. Disculpe, ¿va? ¿Y usted no se va a levantar más, oiga? No tengo ganas. Ah, ya. ¿Para qué más, po? Con ese golpe que te diste, oye, ¿tenís pretexto para estar flojeando todo el santo día? Capaz que lo hayas hecho de adrede. Oye, ¿cómo eres capaz de decirme una cosa así? ¿No te das cuenta que lo único que quiero es que se me acabe esta porquería?
Ahí voy a aclarar la Danitza. ¿Qué es lo que vaya a aclarar a tu hermana, oye? Ojalá fueras como ella. Claro, pues siempre la han preferido a ella, ¿verdad? No, mijita, no puedes decir eso. Lo que pasa, pues, Lorena, es que tú soy floja, te sacas malas notas y la cimarra. En cambio, ella, aparte de sacarse puro 7, es capaz de ganarse un concurso en la tele. ¡Eso no es verdad! Bueno, ¿cómo podéis decir eso si tu propio padre la vio en el camarín de los artistas vestida como una reina? Claro, pues a la Danitza la aguantan todos. ¿Y si yo fuera la que actúe en la televisión? ¿Tú? Ay, no vaya después. Ay, mijita, es usted buena para nada. Martín se fue de la casa, Hernán. Me da miedo que vaya a hablar. ¿De nosotros, dices tú? Que está furioso con la mamá. ¿Y por qué se pelearon? Bueno, porque la mamá no soporta a la Verónica Alfaro. Ah, bueno, ahí está, es lógico, Alejandra. Tu hermano anda como loco detrás de ella. Los vi en la portada de la revista. ¿Tú crees que la Verónica sea mala persona? No. Porque yo debería ponerme de parte de él para ganármelo, pues. No, mira, tu hermano se fue de la casa, mejor que no te metas con él. Y para serte bien franco, a mí no me cae nada de bien tu hermanito. ¡Prepárate, nano! ¡Ya queda uno, toma! ¡Pero! ¡Pero, pucha, Dante! Oye, estáis jugando conmigo, juega más despacio. Uy, se me enchufó la pelota, pues compadre. Ahora voy a aprender lo que es jugar bien, mira. Ah, ya, dale. Ah, aquí te vas a hacer pica yo, toma. ¡Chúpate esta! ¡Ah! ¿Quién tiró esta pelota? ¿Qué hacen ustedes aquí? Estamos mirando nomás. Dame esa raqueta para acá. Oiga, señor, ¿por qué? Espérense un segundito, señor. ¿Sabe? Nosotros pasamos información, nosotros trabajamos acá. Eso no les da derecho para usar la cancha ni los implementos del club. Se fueron de aquí. Ya, tranquilo, si nos vamos, ya nos vamos. De aquí. Tranquilo. Oye, el loco me sabe. Oye, ¿qué creía? ¿Qué se supiera que le pasamos las pelotas al Guillermo Castel, compadre? Si no estuviéramos en el club, yo le habría negado. Miguel Ángel es un antipático. Oye, pero ¿por qué está empezado con Gabriel? Yo te voy a decir por qué, Verónica. Porque los dos andan detrás de la Yolanda. ¿En serio? No, sí, no aquí. Sí, es verdad. Los dos se volvieron loquitos cuando vieron esta pinturita sureña. Qué simpática esta gorda. Gracias, flaca. Vero, cacho, está Guillermo en la tele. Otro triunfo para Chile, Verónica. ¿Está la mano de las teles? El partido de mañana, inicio, primera ronda, Buenos Aires. ¿Qué nos puede hacer? Bueno, ahí lo van a ver ustedes. Sí, te vemos bien acompañado. Sí, por supuesto, gracias. Y suerte. Era Guillermo Carter. Romance. ¿Qué me dice? Ay, pero Gaby, por Dios, ¿qué estás haciendo con esa cámara, niño? Que estamos súper atrasados, oye. Oye, pero si esto es lo que a mí me gusta, el cine, pues. Ay, a mí también me encanta. Tú sabes que a mí me encantaría, por ejemplo, diseñar el vestuario de una película. Cuando haga mi primera película te voy a llamar para que haga el vestuario. Ya, pero mientras tanto, saque esa cámara que todo está arreglado. ¡Qué vergüenza! Oye, esta cámara es fantástica, viejo. Oye, Gaby, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, dime, ¿por qué tú aceptaste ser mi ayudante? Bueno, para trabajar en la teleserie, pues. Claro, porque que yo sepa, tú no estás interesado ni en el vestuario ni en la costura. No, pero por mientras te voy a ayudar igual. Ya, pues si me quieres ayudar igual, entonces agarra esas pilchas y me las vas pasando de a una porque estamos súper cansados. ¿Qué pasa? Camina va a ser tu primer plano. Ay, no me firmís, tonto, si ya te he dicho que no me gusta. Estoy todo brillante. Mira, aquí tenés una cabra estupenda. ¿La Vilma? Sí, la que Vilma. Ella sí que es una artista de verdad. No, ella es la que iba. Sí, yo te acompaño. Chao, Gaby. Chao. Última vez que te oigo decir la tontera que soy un artista. Pero si eres un artista. No, yo era un artista, ¿entendiste? Oye, me querías decir que nunca más te había subido a un escenario. ¿Tú estás loco con la pega tan re buena que tengo acá, po? Y dime una cosa, oye, todos esos vestidos maravillosos que te confeccioné, ¿dónde los tenés? Guardado en la casa, ¿por dónde van a estar? No, sí, guardado en la casa. Ya, o sea, vamos. Cuéntamelo todo.
¿No te da lata que la Manuela se haya ido con Guillermo a Buenos Aires? Bueno, pero lo mío con Guillermo se acabó. ¿Y lo dejaste de querer? Perdón, en realidad nada que ver queriendo tantas cosas. No, no te preocupes, Yolanda. En realidad me siento súper sola. Me encantaría tener una amiga de verdad. ¿Y no la tienes? Creo que no. Yo creí que tú y la Paula Guina eran súper amigas. Mira, ahí viene mi primo, viene con Martín. Hola. Hola. Martín, ¿y ese bolso? Me fui a la casa. ¿Qué estás diciendo, Vicente? Que invité a Martín a alojar. Pero es que no entiendo nada. ¿Acaso ese niño no tiene casa? Sí, mamá, pero se peleó con su mamá y ahora no tiene a dónde ir. Pero ese no es problema nuestro, lindo. Llámelo y dígale que no podemos atenderlo. Va a ser imposible, tía. ¿Cómo que va a ser imposible, tía? Martina está afuera. Sí, está conversando con la Verónica. ¿Y por qué te fuiste? Está claro, ¿no? ¿Por qué vas a hacer? Bueno, por el momento voy a dormir acá y después voy a buscar algo. Bueno, plata no te va a faltar, total. Eres el nuevo gerente de la empresa de tu papá. Sí, Verónica, a propósito de eso, yo quería hablar contigo, algo importante. Vámonos mañana. Ya. ¿Dónde? En el club no puede ser. ¿Te parece en la escuela? Bueno. En otro ámbito de la información, una muy buena noticia nos llega desde el Campeonato Abierto de Tenis de Buenos Aires. El destacado tenista chileno Guillermo Carter clasificó campeón en el abierto de esta ciudad al vencer al rumano Andreas Kolodsky en dos sets consecutivos. 6-1 y 6-2. ¡Bien, papi! ¡Ganaste, papi! ¡Qué bueno! Tenía para que votar salir las hijo, próximas ¿no? elecciones ¡grande, papi! Solo se necesita bueno. el carnet de identidad. En Chile, millones de ciudadanos han perdido este documento o lo tienen en mal estado. Por eso el registro civil ha tomado... ¡Hola, papi! Oye, ¿ganaste? Harto malo era el rumano, oye. Oye, ¿te vienen las noticias? Sí. Bueno, quiero que sepas que te dedico al triunfo, hijo. Gracias, papi. Estoy tan orgulloso de ti. Oye, ¿cuándo volví? Bueno, mañana, primera hora. Oye, te echo de menos. Yo también, papi. Te voy a estar esperando. Sí, chao. ¡Bien, papi! Oye, vieja. ¿Sabes que la señorita Paula me habló? Pero maravilla era antes. Maravilla. ¿Ah, sí? Y me dijo que era, ¿cómo se llama este? Una actriz, ¿cómo era? Nata. Nata, me dijo. Oye, viejo. Pero me imagino que le dijiste que la niña no iba a poder seguir, po. Bueno, casi se lo digo, porque al final no sé, me digo como no sé qué. Pucha, oye, ¿sabes una cosa? A lo mejor es para mejor. ¿Tú creí? Sí, porque fíjate que estuve conversando con la niña y está tan ilusionada, oye. Fíjate que ella me dice que es capaz de cumplir con las dos cosas, con el colegio y con la tele. ¿Sabes qué? A lo mejor puede, pues posible, porque como ella tiene a su papá también que, ¿me entiende? Logra las dos cosas al mismo tiempo. Por ejemplo, él es salvavidas, Santiago Sporting Club y al mismo tiempo es recordman de travesía marítima. Claro, claro. Entonces yo encuentro que le deberíamos dar una oportunidad y se lo merece la niña. ¿Sabes qué? Tienes razón, mi amor. Mira, tenemos una hija estupenda. Momentito, saque la mano. No se venga a aprovechar de la niñita, pues, ¿no? Pues. Pero mi amor... ¿Qué? ¿Qué, mi amor? Ni que ocho cuartos, oye. Tú tenés que hacer mucho mérito antes que yo te perdone, ya. Está bien, mijita, está bien, si no... Está bien, ya. ¿Sabés que hay una cuestión que me preocupa? Me tiene dando vuelta y vuelta. ¿Vos encontráis raro tú que la gente de la televisión no nos haya dicho nada a nosotros? Digo yo, no sé, llamarme a mí, que soy su madre, algo, no sé. ¿Ah? ¿Qué pensás? ¡Raro! La Yolanda es mi polola, papá. Es natural que me bese con ella. Esas son malas influencias para tu hermana. ¿Y a dónde, papá? Si la Javiera es grande, se puede cuidar sola, ¿no? Para Gabriel todo es natural, pero no está bien que un joven de tu clase ande con una provinciana y un profesorcillo de natación se bese con la Javierita. ¿Qué dices a eso tú? No tengo nada que decir, papá. ¡Defiéndete, Javiera! Eres cartucha hasta con lo que te gusta. ¿Y qué pretendes? ¿Que ella haga lo mismo que hiciste tú y termine pololeando con ese profesor?
Oye, mamá, a mí lo único que me interesa es que me dejes tranquilo, ¿ya? No es tan simple, oye. Tú eres responsable de tu hermana. ¡Ja! Linda la cosa. O sea, la Javiera se me dio un condor y el culpable soy yo ahora. No discutamos, ¿ya? Tú no tienes que andar besándote con esa niña. Ni tú con ese joven, ¿me entienden? No quiero que hagan espectáculo en el club. No quiero. Estoy furiosa con Vicente. Se hace lo que quiere este niñito. Oye, tía. ¿La idea mía o a ti te cae mal, Martín? No. No, pero no puede ser posible que Vicente, tu primo, traiga a un desconocido a dormir a la casa. Oye, tía, ¿qué onda? Martín no es ningún desconocido, esos dos son amigos. Hola, hola, buenos días. Hola. Martín, hola. Siéntate ahí. Hola, buenos ¿Cómo días. ¿Cómo dormiste? Bien, estupendo. La primera noche uno echa de menos su cama. Sí, sí. Después te terminas acostumbrando. Sí, está bien. Claro, la primera noche. Pero como él vuelve a su casa hoy día, no hay problema. Ya no va a echar de menos la casa. Y la cama. Permiso, linda usted haga de dueño de casa, que yo me tengo que ir. Bueno, sírvase, pues lindo, sí, sírvase. Gracias. Gracias por todo, señora Trinidad. Muchas gracias. Oye, Yolanda, ¿qué le pasa a esta señora que anda tan pesada? Santo, está más raro. No, pero no es tan raro tampoco. Si tendría que haberle avisado antes de traerme. No sé lo rollo, porque yo ahora tengo que pensar dónde duermo esta noche nomás. Oye, Martín, olvídate. Tú eres mi amigo, estás invitado aquí en esta casa por mí. Y le gusta o no le gusta a mi mamá, tú te quedas. ¿Sabes qué, Gabriel? Yo quería hablar contigo. Mira, Javiera, después de lo que pasó hoy día con los papás, yo creo que no tenemos nada más que hablar. Ay, Gabriel, perdona. Lo que pasa es que a mí me cuesta mucho ser como tú. Oye, Javiera, si no se trata que seas como yo, pero defiéndete, ¿ya? Bueno, pero es que yo creo que hay cosas que no vale la pena hablarlo con los papás. Bueno, ¿a ti te gusta el compadre de natación, sí o no? Oye, no estamos hablando de él, ¿ya? ¿Cachai que eres cartucha, Javiera? Debería aprender a la Alejandra. ¿Por qué? ¿Qué sabes tú? ¿Tú cachai con quién está tirando la Alejandra? ¿La viste con alguien? Sí, fue increíble. Se está dando unos tremendos calugazos con el tío Hernán. Gabriel, los pillaste. ¿Qué tú sabías? Gabriel, no se te puede salir con nadie, por favor, a nadie, Gabriel. Oye, Javiera, si a mí no me interesa, o sea, que la única que le importa es a ti. Además que yo se vi en el descuido. No está ni ahí. Tú deberías estar en el colegio en cambio de estar ahí flojeando, oye. No, pues tía, no es que estoy esperando a mi papá. Ay, tu papá llega en la tarde. Bueno, pero él me dijo que iba a llegar lo más temprano posible. No me imagino a Willy madrugando para tomar un avión. Además que si ganó el campeonato, él se quedaba celebrando hasta muy tarde. No, pues tía, no es que los tenistas nunca se ven porque andan viajando. Y aparte no pueden celebrar, pues, si son muy sanos, no pueden tomar. Sí, pero esta vez es muy distinto porque fue con la Manuela Phillips. Sí, pues con la ampolleta. Ay, Rodrigo, que eres pesado, por Dios, contigo no se puede ni conversar. Ay, Rodrigo, que eres pesado, contigo no se puede ni hablar. ¡Mi papá! ¡Yo voy! ¡Hola, campeón! Soy yo. ¿Mamá? Vas a invitar a pasar a tu madre. No quiero verte. Ay, mi niño. Estás tan grande. Déjame pasarte, Rodrigo. Tranquilo. ¿Rodrigo, quién llegó? ¿Quién está ahí? Mi tía María Olivia. Ah. Estela. ¿Cómo estás, María Olivia? Estela, ¿qué estás haciendo acá? Ay, tengo algo súper urgente que decirte, Ale. Javiera, estoy trabajando. Además, aquí las cosas en la oficina no andan muy bien. Se trata de ti y el tío Hernán. ¿Qué pasa? Gabriel los pilló. ¿Cómo que nos pilló? Lo que pasa es que el ridículo anda paseándose para arriba y para abajo con una cámara y dice que te vio a ti y a él dándose los tremendos calugazos. ¿Una cámara? O sea, que nos grabó. Sí. Ay, qué atroz, Javiera, ¿qué voy a hacer ahora? Te juro que si Gabriel cuenta algo, yo me muero, Javiera. No, si no creo que cuente. Alejandra, ¿pasa algo? No, la Javiera que me vino a ver. ¿Se acuerda de ella? Sí, por supuesto. ¿Cómo estás, Javiera? Bien, gracias. Ah, por cierto, oye, mi hijo Vicente te sigue molestando y persiguiendo. ¿Vicente? No, él nunca me ha perseguido. ¿Cómo si la otra vez que viniste dijiste que Vicente te molestaba y te perseguía? No, que la Javiera un poco a la araca. Bueno, yo ya cumplí con avisarte. Mira, termino aquí, me voy al club y arreglamos ese asunto. Ya. Chao. Adiós. Señora Trini, ¿es verdad que don Gerardo Page es socio suyo? ¿Por qué no sigues trabajando, Alejandra? ¿Cómo puedes aparecerte aquí después de todo lo que hiciste, Estela? ¿No he venido a hablar contigo, está Guillermo? No, él está en Buenos Aires.
Ay, te has dejado a ti cuidando al niño, qué tierno. ¿Y qué querías si el niño no tiene madre? Yo soy su madre. Por favor, no me hagas reír, lo dejaste botado. Como sea, sigo siendo su madre. Mentira, tú no eres mi mamá. Rodrigo, Rodrigo, escúchame. Yo sé que piensas lo peor de mí, pero vas a ver que no soy tan mala y que te quiero. Mentirosa, si tú me dejaste. Estela, no te voy a permitir que le eches a perder de nuevo la vida a Rodrigo. Ándate, por favor. Le dices a Guillermo que he vuelto y que me voy a comunicar con él. ¡Estela, ándate! No grites. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿En qué la puedo ayudar? Oye, ¿será mi talla esto? Sí. Me encuentro un poco chica. Tiene muy buen gusto. Me la voy a probar, ¿eh? Oye, es justo lo que necesito. Me disculpas, ya voy. ¿Aló? ¿Aló, mamá? Hija, cuéntame. Hoy estoy probando en una tienda. Hay una ropa divina. Llegó la yegua. ¿Qué estás diciendo? Estoy en el departamento de Willy y vino la Estela Benke. Está en Chile. Tanto tiempo. ¡Estela! ¿Y qué estás haciendo aquí? He venido a ver a mi hijo. ¿Estuviste con Rodrigo ahora? Sí, sí, pero el niño no quiere nada conmigo. ¿Pero a qué viniste? Guillermo Rodrigo es mi hijo. Escúchame una cosa, quiero que nos dejes en paz. ¿O tú crees que no ha sido suficiente todo el daño que nos hiciste? No, yo les juro que me hubiese quedado una semana entera. ¿Y el campeonato cómo estuvo? Genial. Oye, Guillermo, un campeón, no me lo pongan. Oye, y en la tele dijeron un periodista ayer que había romance entre ustedes dos. ¿Eso dijo? No, no dijo eso. Preguntó si acaso no era romance, que es diferente. Oye, todo esto, ¿cómo estuvo la heroica? ¡Yo tuve que hacerla! ¡Ay, no te puedo creer! ¡Qué desastre! Lo hizo súper bien. ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! Mira, yo en todo caso voy a retomar el lunes. ¿Hola? ¿Hola, Manuela? Hola, Verónica. ¿Y cómo te fue en Buenos Aires? ¡Ay, me fue genial, genial! La Paula está furiosa contigo porque no la avisaste. ¿Cómo que no la avisé? Yo la avisé. Ah, bueno, eso dijo ella. Mira, en todo caso son mis problemas, yo los soluciono, no te preocupes, ¿ya? Bueno. Me voy a clases. Ya. Chao. Chao. Chao, Ben. Me carga que le hagan mala fama a la Paula Green, siendo que ella es la picada. Bueno, si van a casar o no. En todo este tiempo yo no he dejado de pensar en ustedes. Un poco tarde, ¿no te parece? Vale, vale. No pretendo que me perdones. Pero las cosas no han sido nada fáciles para mí. No, ¿cómo que nada fácil? Leí que te fue bastante bien trabajando con Almodóvar. No me refiero a eso. No he ganado campeonatos, pero sí, sí, me va bien. Lo que ocurre es que no he dejado de pensar en Rodrigo. Ah, no me hagas reír, fíjate. ¡No le has escrito una sola carta! Hombre, ¿para decirle qué? Que yo estaba en una confusión terrible, que tenía derecho a hacer mi vida, lo que tú nunca pudiste entender. Veo que no has cambiado absolutamente nada. Te equivocas, Guillermo. Después de todos estos años, yo me he dado cuenta que necesito a mi hijo y lo necesito a mi lado. No te atrevas. A Rodrigo tú ya lo perdiste. Eso lo tendrá que decidir él, no tú. ¿Y no te lo dijo? Tú me acabas de decir que estabas con él y él no quería saber nada contigo. Y es lógico, es un niño y está muy herido. Bueno, entonces no insistas, ¿está claro? No, Guillermo. Si él reaccionó así es porque yo significo algo para él. Y déjame decirte que voy a hacer todo lo posible por recuperar su cariño. Tú no vuelvas a aparecer por el departamento. ¡Nunca más! No vuelvas a aparecer, ¿está claro? Tú no puedes prohibirme nada, hombre. Ya no eres mi marido. Rodrigo, llegué, hijo. Soy yo, llegué ya. Ya, mi amor, ya. Vino mi mamá. Sí sé, me la encontré abajo. ¿A qué vino, papá? Parece que quiere verte. Pero yo no la quiero ver, po.
Eso mismo le dije yo a ella. Ven para acá, guatón. Yo no quiero que sufra, ¿eh? Tú sabes eso. Y también sabes que pase lo que pase, yo siempre voy a estar a tu lado, ¿eh? ¿No me va a llevar 5 minutos para llorar? No, ya pasar, ya. 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 Te vi en la tele. ¿Ganaste? Mira. Oh, es linda. ¿Te gusta? Sí. ¿La quieres para ti? Ya. Pero con una condición. ¿Cuál? De que sea feliz. ¿Mm? ¡Ay, papi! ¡Ya, papá! Oye, pero no me vas a decir que dormiste en la casa de Trinidad Yavar. Sí, gracias. ¿Y no se te ocurrió un lugar mejor donde pasar la noche? No. Esta misma noche vuelves a la casa de tu madre. No pienso. ¿Y qué te dijo la Trinidad? Nada. No. Claro, con lo que le hicimos en la oficina el otro día. Dios, justo se te ocurrió meterse. Bueno, si no fue idea mía, además Vicente es el único amigo que tengo, ¿no? Pero tú siempre has estado de acuerdo con mis planes. Sí, pero la verdad es que me estoy cansando de jugar al pío contigo, papá. ¿Y eso qué significa? Que no quiero que cuentes más conmigo para tus mentiras. Yo me voy a conseguir un trabajo de verdad. Yo creo, señora, que usted sabe por qué la mandé a citar, ¿no? Sí, la niña me dijo. Sí. Seguramente le dijo que fue sorprendida tratando de salir del colegio, ¿no? Por vía de información falsa al portero. Sí, señor Poblete, pero... Perdóneme, señora, aún no he terminado. Lo que me extraña profundamente es que sea la señorita Danisa la que haya incurrido en tan grave falta. Porque si hubiera sido su hermana Lorena, no me hubiera extrañado en absoluto, ¿no? Bueno, claro, porque la Danisa tiene por 7. Precisamente por eso no hemos tomado medidas más drásticas, ¿eh? Ah, pero no podemos dejar de suspenderla. ¿Por qué hizo eso Danisa? Por la tele. ¿Cómo por la tele? Sí, señor Poblete, la Danisa está trabajando en la televisión. ¿Cómo? En la televisión, señor Poblete, y no podía llegar atrasada. Ah, pero... ¿Sabe qué? Es que la niña está trabajando en una teleserie, fíjese, y tiene un papel bien importante. No, y ese día tenía que grabar. Pero señora Elena... Eliana. Eliana, pero señora Elianita, no habérmelo dicho antes. Y usted no me dejó, pues, señor Poblete. Pero señora Elianita, mire, solo bastaba que usted me dijera que la niña estaba trabajando en la tele y yo encantado le doy todos los permisos que quiera. ¿Sabes tú quién invitó ayer a todo el personal de mi oficina a una parrillada? ¿Quién? Gerardo Page. ¿Cómo Gerardo Page? ¿Y por qué lo hizo? No sé. Te juro que no sé por qué lo hizo. ¿Pero cómo no vas a saberlo, Trinidad? Explícamelo. No sé. Ayer Gerardo se tomó la oficina. ¿Qué? ¿Se tomó la oficina? Ay, ya no vale la pena seguir hablando del mismo tema. Otro día te cuento, ¿ya? Trinidad, estás demasiado nerviosa. ¿Te cuento? Sí. Te propongo algo. Voy a la noche a tu casa y me lo explicas. Ya, fantástico, estupendo. Nos vemos. Adiós. Hola. Hola. ¿Estás hace mucho rato? No, llegué recién. Bueno, tú me dijiste que tenías que hablar conmigo. Sí. ¿Vamos al casino? Bueno. Disculpen, ¿trabajan aquí? Sí, ¿te puedo ayudar? Quiero ubicar a Gloria Riquelme, la secretaria docente. Ah, la Gloria. Mira, ya está siempre aquí, pero ahora no sé dónde andará. Debe estar por volver en todo caso. Espérala. Gracias. ¿Oye? ¿Sí? ¿Entretenía ella? Debe ser una nueva alumna. Ah. Mire, Vilma. Mire, usted ni me hable, ¿sabe? Porque va a tener que hacer harto mérito para que yo le perdone. ¿Y usted? ¿Yo qué? ¿Qué? ¿Usted también va a tener que hacer mérito? Ah, sí. ¿Sobre qué sería, pues? Ah, oye, dígame, ¿a usted no le dice nada el nombre de la Paula Green? ¿Paula Green, dijo? ¿Eh? Paula... La productora de la teleserie, ¿no? Déjese de rodeo, ¿ah? Dígame, ¿qué tiene que ver usted con mi hija?
Dígame, ¿qué tiene que ver usted con mi hija? ¿Con qué es sentido sería? No, mire, no, no se haga la de la chaca, ¿eh? Dígame. ¿Esta es su firma? Sí, pues, parece que sí. Bien. ¿Usted no se da cuenta de lo que hizo? Escucha, Robinson, ¿sabe que yo... que lo hice por puro colaborar con la mocosa? Yo le juro que no he podido dormir con más semanas. Pero si yo... Ya. Tranquilo. Yo le puedo explicar todo, por todo Robinson. Tiene solución. Pero usted me va a ayudar, por favor. Bueno... como le dijera, depende. ¿Depende de qué? De su colaboración, por favor. Sí, yo le voy a colaborar en todo, por Robinson. ¿En todo? Absolutamente en todo. Gloria. ¡Pero un gusto! ¿Cuándo llegaste? Acabo de llegar. Oye, pero si estás estupenda. Ay, tú también, mujer. Ni siquiera avisaste que venías a Chile. No le dije a nadie. ¿Y vienes a quedarte? No, no. He venido a solucionar lo que dejé pendiente. Ah, ¿vienes a ver a tu hijo? Sí, sí. Ahora vengo de casa de Guillermo. ¿Y viste al niño? Ay, sí, Gloria. Ay, está maravilloso. Es un niño precioso. Sí. Es un hombre ya. Y también vi a Guillermo. Bueno, ¿y? Y no quieren saber nada de mí. Pero yo ya estaba preparada para eso, ¿eh? Pero es natural. ¿Qué otra reacción va a tener un niño que no ve a su mamá por años? Ay, Gloria, ¿tú también me lo vas a reprochar? No, ¿yo quién soy para juzgarte? Cuéntame, ¿qué es lo que has hecho todos estos años? ¿No te vas a tomar tu café? No. No, ¿sabes que no estoy muy cómodo acá? ¿Por qué? Bueno, porque está todo el mundo mirando. Sí, tienes razón. Debe ser la famosa portada esa. Me da una rabia cuando me acuerdo. ¿Vamos a otra parte? ¿Para qué? En todas partes va a ser lo mismo. Ah. Mira, por lo menos aquí no nos piden autógrafo. ¿Andas en auto? Sí. ¿Vamos? ¿Vamos? Fantástico trabajar con Almodóvar, oye. Sí, claro. ¿Cómo es él? Encantador. Es un hombre de mucho feeling, ¿me entiendes? Y no solo te valora como actriz, sino como persona. Y eso es muy importante para mí, ¿eh? Ay, hostias, Gloria, es que... española. Estoy con el cantito, ¿eh? Sí. Es que se contagia. Encima que si no lo tomas, si no lo coges, no puedes trabajar menos como actriz, ¿eh? Sí, pues me imagino. ¿Y qué piensas hacer? Por de pronto, buscar trabajo y almorzar porque tengo un hambre. ¿Y tú crees que yo podría hacer algo aquí? ¿Aquí? Pero por supuesto. ¿Sí? Pero de todas maneras, imagínate qué prestigio sería para esta escuela que alguien que trabajaba con Almodóvar hiciera clase aquí. Fantástico. Glorita, oiga, sí, le dejé las notas, ¿eh? De iniciación de cortometraje 1. ¿A ti te gusta Almodóvar? Sí, pues me encanta. Ah, entonces vas a trabajar con la mano derecha de Almodóvar. Ay, no te puedo creer. Jaime Benavente. Ah, pero de cine. Encantado. Mucho gusto. Hola, ¿qué tal? Hola, hola. Oye, ¿y ella qué va a hacer aquí? Clases de cine, igual que tú. ¿Cierto? Mira, yo no sé por qué la Estela no se quedó mejor para allá haciendo sus películas estrafalarias. Ay, no son películas estrafalarias, ubíquese, mamá. Son buenas películas. Oye, tú la defiendes más encima. Si no la defiendo a ella, defiendo las películas. Igual no se puede negar que ella tiene talento. ¿Talento? Talento para inmiscuirse en la vida de los demás es lo que tiene la Estela. La mamá tiene toda la razón. Nosotros estábamos de lo mejor y de repente llega ella y le echa a perder todo. Bueno, igual yo quiero pedirles una cosa. Por favor, no toquemos el tema delante de Rodrigo porque él está muy afectado con todo lo que está pasando. Así que hagamos que la vida sigue normal para todos, por favor. Hay que ignorarla. ¿Quieres un café, mamá? Ay, sí, pero no muy cargado, mijita. Tú sabes que yo sufro de insomnio. ¿Rodrigo? Oye, Rodrigo no está, no aparece en ninguna parte. No está el niño. Chocolates de Buenos Aires, exquisitos. ¿Ah, sí? No me gustan los chocolates. Ay, qué lástima, a mí me encantan.
fíjate. ¿Te parece muy bien lo que hiciste? ¿Qué fue lo que hice? ¿Dejaste botar la teleserie? Yo no dejé botar la teleserie. Yo te pedí permiso a ti. No me vengas con ese cuento que me lo conozco de memoria. Evita repetirlo, ¿ya? ¿Estás despedida? A continuación, algunas escenas del próximo capítulo de Loca Piel. Escucho yo tu voz, siento que comienza nuestro juego, el programa del amor. Te voy a decir, a ti te gusta esa mujer, te gusta estar tratando de conquistarla. No, Pilar. No me mientas, te conozco, eres un mentiroso, no te creo nada. La que me gusta eres tú, Pilar. Porque dijo que le iba a dejar salir del liceo cada vez que tuviera grabación. Pucha, que es mentirosa la Danitza, ¿o? Ya, no sabes nada con calumniar a tu hermana, oye. ¿Por qué no aprendís de ella? No estuviste a su lado cuando más te necesitó, Estela. Para su cumpleaños, la primera vez que fue al colegio, cuando despertaba llorando en las noches pidiendo que alguien lo acariciara, lo acurrucara. Tuve que irme. Rodrigo no necesitaba una niñera. Lo que él necesitaba era una madre y ahora la va a tener. ¿Y qué tiene que ver tu papá en todo esto? O sea, no sé la onda que tiene con tu mamá, pero el hecho es que mi papá usó a tu mamá. ¿Cómo la usó? Claro, le tomó prestar la oficina. Oye, Martín, no entiendo nada. ¿Tú me estás diciendo que tu papá le tomó la oficina a mi mamá? ¿Podrían avisarnos cuando tienen que grabar de noche o no? Yo se los advertí, pero nadie me hizo caso. Perdón, señora, perdona, pero la cosa no es con usted. Oye, Álvaro, ¿vas a permitir que esta tipa me hable de esta manera? Rita, ¿qué pasa? ¿No has comido nada? No sé si deba don Eladio. Gabriel, dime la verdad, ¿nos grabaste a mí con Hernán? Oye, nótese que ya no le dices tío Nana. Oye, Gabriel, no seas desagradable. Dime la verdad, ¿ya? Sí, yo lo grabé. ¡Tremendo atraque! Por favor, Gabriel, ¿cuánto quieres por esa cinta? Yo voy a ir a hablar con la Paula Green y seguimos tan amigos como siempre. ¿Pero cómo se le ocurre que va a ir a hablar con la Paula Green? No, no. Es que se trata de mi hija, ¿no? No, pues, Robin, ¿cómo se le ocurre, po? ¿Y cómo a qué hora le gustaría ir a...? Conversar. Ahora de estar grabando la muy patúa. Sí, no te preocupes, Lorena. Yo a esa flaca le voy a pegar una buena clara. ¿Tante? ¿Tú me quieres? Me cansé de mentir, Verónica. ¿De mentir? Es mentira todo lo que dicen de nosotros, de mi papá y de mí. Mentira que seamos ricos, que tengamos mucha plata. Es mentira que seamos millonarios. Acompáñame. Con mayor razón es el último que te puede echar ahora. No, claro. ¿Por qué puedes estar tan seguro? Porque le descubrí el secreto. ¿Qué secreto? Lo pillé besándose con la Alejandra Foster. Cuando te vi esta tarde en el club, estaba ahí bien bonita. ¿En serio te gustó cómo me veía? ¿En serio? Danitza, tú eres el después. Yo no sé lo que me está pasando. Pero no entiendo por qué don Gerardo Page iba a querer invertir $500,000 en la empresa donde trabaja mi mamá. ¿Cómo que trabaja? ¿Pero cómo? Usted no es la dueña de la empresa. ¿Te gustó la tortilla? Sí, estaba súper rica. ¿Quieres más? No, gracias. Es que
Yo creo que a mi papá no le va a gustar que tú hayas estado aquí. ¿Y a ti?